lucha contra el acoso escolar. Y específicamente es sumamente importante este espacio con el fin de sensibilizar un poco sobre el tema, teniendo en cuenta que en instituciones educativas se dan estos casos. No siempre llegan a CODENI, ¿verdad? Pero sí se podría hacer un enlace para hacer un acompañamiento con relación a las consecuencias de este acto, ¿verdad? Sabemos que el acoso escolar es un acto de conducta negativa del agresor, como se suele decir, en contra de otra persona, en este caso escolares, entre niños, niñas, ¿verdad? Una conducta con el fin de intimidar, de menoscabar la presencia de otro niño o niña, ¿verdad? Específicamente el objetivo justamente es llamar un poco la atención, hacer de que otros niños sigan este actuar, ¿verdad? Que realicen también esta conducta e intimidar a las personas. Sabemos de que los casos más, las clases de acoso escolar más comunes, de repente son la agresión física, la agresión psicológica, la verbal, ¿verdad? Con relación a la agresión física, muchas veces muchos quieren naturalizar algo que está mal y que ya es parte del acoso, como es el pellizcar, por ejemplo, el que otro niño le dé empujones, y se tiende a confundir un poco con que el niño está experimentando su personalidad y se está imponiendo ante otro, y en realidad ya es una situación de acoso escolar. ¿Por qué? Porque generalmente esta actitud tiende a ser repetitiva, y es ahí donde nos encontramos con esta figura, ¿verdad? Específicamente se debe controlar los espacios comunes entre niños donde está fuera del alcance de docentes o directores. ¿Por qué? Porque justamente estos chicos que actúan de esta manera buscan esos lugares donde la posible víctima estaría desprotegida. O sea, es un punto débil, por así decirlo. Claro. Entonces, tratan de en esos lugares intimidar a la otra persona, al niño o niña. Y en realidad se vuelve sistemático, repetitivo, y son conductas agresivas, violentas, ¿verdad? Dentro de todo. La idea es un poco evitar de que esto suceda. Tenemos que estar atentos en las instituciones educativas. El protocolo de intervención en caso de acoso escolar es muy específico, cómo se puede detectar, qué procedimientos realizar. Y nosotros desde la CODENI también solemos orientar a las personas que llaman desde las instituciones educativas, ya sea docentes, directores, con el fin de que esto pueda ir mermando en las instituciones educativas y que ellos puedan adoptar un plan o una estrategia de trabajo con el fin de que esto vaya disminuyendo o eliminarlo.